El 19 de agosto de 2020, Ronald Koeman fue nombrado como director técnico del Barcelona, reemplazando a Quique Setién, que no tuvo una buena campaña con el club. Por eso, en este video te voy a contar la historia de Ronald Koeman. Antes de empezar, me gustaría pedirte que si te gusta este video, dejes un like y te suscribas a Primicia Deportiva. Ronald Koeman nació el 21 de marzo de 1963 en Zaandam, Países Bajos, y es considerado el defensa más goleador de la historia del fútbol con un total de 253 goles en 535 partidos. Koeman debutó como futbolista profesional con el Groningen en 1980, en donde estuvo hasta 1983. Allí jugó 88 encuentros y anotó un total de 27 goles. Luego emigró al Ajax, donde alcanzó un total de 22 anotaciones en 93 partidos, alzando el título de Liga y de la Copa de la Liga. Finalmente, en 1986 emigró al PSV, equipo con el que levantó 5 títulos divididos en 3 ligas, 2 copas de la liga y anotó un total de 51 dianas en 98 enfrentamientos. En el verano de 1989, Koeman ficha por el Barcelona por 825 millones de pesetas, siendo el segundo fichaje más caro de la historia del club en esa época, por detrás de un tal Diego Armando Maradona. Koeman fue uno de los capitanes del equipo dirigido por el mítico Johan Cruyff, que contaba con jugadores de la talla de José Mari Vaquero, Stoikov y Romario. Dicho equipo fue denominado como el Dream Team por la prensa española y consiguió 4 títulos de liga consecutivos entre 1991 y 1994. Este equipo también disputó 2 finales de la Copa de Europa en este mismo periodo, siendo campeones en la edición 1991-1992 con un gol anotado por el mismo Koeman en la prórroga. De allí que se le apode como el héroe de Wembley, ya que el partido se disputó en el mítico estadio de Londres. En el Barcelona jugó un total de 192 encuentros, anotando en 67 ocasiones y consiguió un total de 8 trofeos. Finalizada su etapa en el Barcelona, Ronald regresó a los Países Bajos para jugar en el Feyenoord de Rotterdam, sus últimos 2 años como profesional. Debemos recordar también que Koeman hizo parte del seleccionado nacional campeón de la Eurocopa en 1988 y que además participó en las Copas del Mundo de Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Una vez retirado como jugador profesional, Koeman hizo parte del cuerpo técnico de la selección neerlandesa que la llevó a ser cuarta clasificada del Mundial de Francia en 1998. Terminando esa temporada, fue llevado como parte del cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona dirigido por Luis Van Gaal, ejerciendo como coordinador entre el filial y el primer equipo. En diciembre de 2001, Koeman fue nombrado como director técnico del Ajax. Allí logró 2 títulos de Liga, una Copa de la Liga y una Supercopa de los Países Bajos. En el verano de 2003 fue contactado por Joan Laporta, recién elegido presidente del Fútbol Club Barcelona, para dirigir al club catalán, pero los clubes no llegaron a un acuerdo y el neerlandés se quedó por un año más. Finalmente, en 2005 dejó al club de Ámsterdam por desacuerdos con Luis Van Gaal, quien era el director deportivo del club, y también por los malos resultados del equipo en la liga local y la Liga de Campeones. Luego de un paso tímido por el Benfica, Koeman regresó a su tierra natal a dirigir al PSV Eindhoven. Allí consiguió ser campeón de la liga en la temporada 2006-2007, siendo el segundo entrenador en ganar la Eredivisie con 2 clubes diferentes. Durante el periodo de 2007 a 2013, Koeman pasa por el Valencia, el AZ Alkmaar y el Feyenoord, obteniendo solo un título de Copa de Liga con el club español, derrotando al Getafe por 3-1. Luego, entre 2014 y 2017, dirigió al Southampton y al Everton sin grandes resultados. En febrero de 2018, Koeman fue elegido como seleccionador de su país natal, firmando hasta 2022. En 2019, su selección fue subcampeona de la Liga de las Naciones por detrás de Portugal
y finalmente en noviembre del mismo año logró clasificar a los Tulipanes a la Eurocopa tras 5 años de ausencia en las grandes justas del fútbol. Finalmente, en agosto de 2020, Koeman asume la dirección técnica del Fútbol Club Barcelona, equipo en el que logró grandes éxitos como jugador y que espera repetir como entrenador. ¿Crees que lo logrará? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, recuerda